Amigos míos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Danifer Fertobar Y en el día de hoy vamos a volver a reciclar, vamos a tomar toda esta chatarra y la vamos a transformar en herramienta. ¿Quién de ustedes eh, alguna vez ha querido unir madera? ¿Ha querido tener unos sargentos, unas prensas largas para poder unir, hacer una puerta? Bueno, acá tenemos basura que para otros... Eh, se va a la basura nosotros lo vamos a reciclar las vamos a utilizar para hacer unas muy buenas prensas para unir madera para trabajos donde necesitamos eh, trabajar en eh, espacios más grandes así que con esta chatarra que son los tubos que vienen en los toldos que es un tubo bastante liviano que para muchos podría no ser útil bueno Está muy bueno para hacer este tipo de trabajo, ya que no se necesita una mayor fuerza y de hecho eh, las prensas no deben ser apretadas a, a concho. Por lo tanto, nos va a servir mucho y lo vamos a hacer de tal forma de que estas prensas duren un montón y que nos puedan servir para varios trabajos. Y acá tenemos otra chatarra que son puros trozos botados y los cuales los vamos a unir, vamos a trabajar con ellos y vamos a hacer unas, bonito, unas bonitas prensas o sargento para poder hacer uniones en madera y trabajar en lo que ustedes estimen conveniente porque también puede ser para trabajar en metal espero que les guste vamos a comenzar desde cero comenzamos ok amigos vamos a elegir ángulo de 90 cualquiera da lo mismo de aquí voy a sacar y necesito los trozos para y hacer la parte de la prensa, ya y aquí van a ver. Y voy a tomar otro tubo de media que me va a servir mucho. Y con este voy a hacer la guía para que pueda subir y bajar. Con esto me voy a ir al taller y vamos a comenzar a cortar los trozos que necesito. Ya, damos entonces. Ok, amigos, ya nos encontramos en taller. Lo que voy a hacer es cortar el tubo de media pulgada de este tubo que también es chatarra. Y vamos a cortar 5 centímetros solamente. Y vamos a hacerle dos perforaciones. Vamos a cortar también en vertical. Vamos así a cortar para tener dos piezas. Una es la que va abajo y otra es la que va arriba. Así de simple. Aquí lo van a ver. Y luego le colocamos el sujetador. Que es la prensa. Que la, la que va a moverse hacia adelante y hacia atrás. Aquí lo van a ver. Muy fácil, muy simple. Y ya saben, todo con chatarra. Y estos ángulos van a ser los que van a aprisionar eh, desde un extremo al otro Así que vamos a ir ocupando el material lo más eh, cauto posible Para que podamos hacer no solamente una prensa sino dos o tres o cuatro Todo con esta chatarra y ocuparla de buena forma Continuamos entonces Cortamos este y lo van a ver ya terminado Ok amigos ya hemos cortado la pieza y hemos hecho dos y simplemente van a ser las guías. Sigamos. Ok, las vamos a pulir muy bien para que queden bien asentadas. Y estas van a ser las guías y calzan, pero perfecto, miren. Esta es la guía para los desplazadores. Muy lijado, muy bonito. Y aquí vamos, por la parte superior, vamos a colocarle el ángulo de 90, el cual va a firmar y vamos a dejar unos 10 centímetros. Pulir bien y ocupar lo mejor posible este material. A cada uno de estos le vamos a hacer una perforación en lo extremo y lo importante es que los dos queden exactamente iguales porque uno va a ir por abajo y otro por arriba para desplazarse. ¿ya? Así que ojo con eso, acá va a ir soldado y en la parte de abajo no. ¿Por qué? Porque va a ser solamente la guía para que ingrese, pase por esta tubería y abajo apernamos con mariposa para que sea fácil de sacar y podamos desplazar las veces que queramos en la distancia que queramos. Esta medida que hay aquí va a ser exactamente la medida que va a ir saltando de un punto hacia otro. Así. Así que vamos a hacer varias perforaciones hasta llegar a la mitad de esta tubería. Ok amigos, ya tenemos listo. Ahí están los dos con las perforaciones exactas entre uno y otro. Ya para que uno vaya por delante y otro por detrás. Entonces la parte superior va a ir añadida aquí que va a tener el ángulo de 90 acá ok amigos ya he sacado un trozo de ángulo de 90 de 30 por 30 y eh, ya le he adosado la parte donde se va a firmar este ángulo de 90 grados así que eh, lo voy a soldar este va a ser el que se va a posicionar pero en este caso va a ser una prensa especialmente para eh, materiales más grandes y que podamos utilizarlo como por ejemplo para hacer una ventana una puerta lo que nosotros estimemos conveniente en madera y si eh, trabajamos en acero también vamos a poder plegar algunas planchas lo que estimemos conveniente todo depende del largo ya sabemos que desde aquí hasta allá atrás vamos a tener un metro de distancia eh, recuerden estoy solamente sacando chatarra y es por eso que estamos tratando de ocupar lo mejor Posible, ¿ya? Ser eh, eficientes en el uso de estos elementos. Y ahora viene la parte donde voy a soldar. Y listo, ya tengo mi lugar de apoyo al extremo. Y me faltaría entonces el lugar que va acá, que es exactamente igual. La única diferencia es que este viene con la prensa. Y este también lo voy a poder mover, pero desde el inicio hasta un cuarto. Vamos a dejar... Un cuarto de esta tubería sin perforación. ¿ya? Ahí lo van a ver para que ya vamos viendo cómo va a finalizar este trabajo. Un, eh, una prensa, un sargento bastante largo con un metro súper bueno para poder hacer tablero. Seguimos adelante. Ok amigos, como pueden ver, esta es la parte donde va posicionado, esta es la que se fija, eh, la que mayormente está fija. Y la que vamos a poder mover es esta que tengo ya hecha de 5 centímetros igual que la de arriba. La única diferencia es que esta de acá no eh, está partida por la mitad. Simplemente la vamos a abrir un poco porque esta va a ingresar acá como tubería y se va a desplazar todo eh, el espacio que nosotros estimemos conveniente. De hecho, va a llegar hasta la mitad, como les decía. Acá lo importante es que la tubería... No importa que sea delgada y sea de toldos chinos, de los típicos que uno puede comprar, que son muy baratos, este, esta tubería, cuando le hacemos eh, el trabajo de contracción, la tubería se trabaja bastante bien. Ya no va a tener problemas para este tipo de, por ejemplo, que lo coloquemos aquí y que prensemos este tablero no va a haber ningún problema si esto lo doblamos obvio que va a tener problemas porque no está hecho para esto simplemente el, el, la contracción o el estiramiento va a andar muy bien esta tubería así que eh, tengan confianza que va a funcionar muy bien aunque sea muy delgada eh, entonces estoy esperando que abrir esto, esto lo, con un destornillador voy a tratar de abrirlo, por eso no le di un espacio mayor, 5 centímetros no más y cuando ya esté adentro se los voy a mostrar ok, como ven solamente se abrió la tubería para que pueda ingresar ahí está, ahí se desliza sin ningún problema Ok amigos, ya estoy en la fase de hacer las perforaciones. Ahí me voy a acercar para que lo puedan ver. Entonces lo único que hago yo es colocar el pernito. Lo acerco muy bien para que esté centradito. De hecho le he hecho la línea recta que da hasta el final. Miren, ahí pueden ver que va hasta el final. Y desde aquí entonces vamos a ir colocando el pernito. Ponemos el pernito acá. Que calce muy bien. Ahí está. Y hacemos la nueva perforación. Y así vamos avanzando. Vamos avanzando uno por uno hasta llegar a los 50 centímetros. Con 50 centímetros está bastante bien. Así que seguimos. ya okay, amigo ya he cortado la segunda el segundo trozo ya estoy casi listo para terminar ahora viene la parte donde voy a instalar pero este va a ser con eh, con hilo para que pueda desplazarse hacia adentro y pueda cerrar eh, esta prensa pero vamos a hacerlo con un poquitito de hilo no necesariamente tiene que ser mucho recuerden que podemos desplazar esta base Hacia atrás, yo saco esto y lo podemos desplazar sin ningún problema hacia adelante o hacia atrás. De hecho, como ya les dije, lo dejé aproximadamente 50 centímetros de aquí hacia allá, ¿ya? Para plataformas más grandes. Y después hacer otras muy parecidas, pero más pequeñas, ¿ya? Entonces yo dejo este último, solamente una de las, de las rayas aquí de, lo, de las perforaciones. Esta es la única que voy a dejar habilitada ahí. Y listo, coloco su pasador que va a ser otro. Ya, este es solamente de demostración, y estaría listo. Entonces ahora me voy a preocupar de instalar esta base acá que pueda moverse unos 10 centímetros, 5 centímetros. Ahí vamos a ver. Depende el perno que encontremos. Sigamos adelante. Ok, amigo, el único perno que pude encontrar, estoy limpiándolo muy bien, tipo coche. Ok, amigos, a este perfil 30-20 voy a cortarlo en la mitad ya con sierra. No quiero utilizar la... el disco de corte, lo voy a hacer con sierra simplemente para que tenga un espacio para hacerle una perforación y luego colocar el perno coche para que quede girando en su propio eje. Ahí lo van a ver. Simplemente lo voy a colocar por debajo en la perforación y voy a soldar en estas puntas. Y van a ver que va a quedar girando en su propio eje lo que necesitamos para que se ha puesto en este perfil de 90 grados, en este punto. Entonces así, cuando giremos, simplemente esto se va a desplazar hacia adentro y hacia afuera, sin tener que girar completamente. Perfecto, aquí lo van a ver, súper rápido. Ok amigos, hemos terminado nuestra prensa, miren que quedó elegante, quedó muy bonita y lo más importante no es que quede bonita, sino que funcione. Ahí tenemos todos los pasos que nosotros podemos darle para la amplitud de la madera que queremos prensar, con una buena agarradera, una buena manilla para que podamos ir apretando con un espacio aproximadamente de 7-8 centímetros, no es necesario más porque aquí ya tenemos 5. Por lo tanto, igual él podría desplazarse 3 centímetros más, pero desde el borde. Estamos hablando de este punto, así como lo pueden ver. Entonces, amigos, y que yo lo muevo, y como le hicimos esa parte interna, donde puede eh, mantenerse girando sin que esto se pegue, puede desplazarse todo hacia adelante. Así que. Está listo, no es necesario hacerle más porque se supone que vamos a ocuparlo para distancias largas. Esta prensa o sargento está terminada, la pintamos de un color bonito, eh, fosforescente para darle su caché y ya está lista. El valor de esto es demasiado barato, amigos míos, muy, muy barato. De hecho, el perno era usado, todo era reciclado y con un valor aproximadamente de 200 pesos chilenos que eso es muy muy barato menos de un cuarto de dólar así que así de es barato todo reciclado y tenemos podemos hacer varias de estas mismas de hecho es tan grande lo hice de un metro lo voy a poner ahí es tan grande que ni siquiera eh, la cámara tengo que echarme bien para atrás para que ustedes puedan verla vamos a probarlo entonces cómo funciona Ok, para iniciar lo primero que vamos a hacer es sacarle el pasador que está por debajo. Ahí está el pasador, se lo sacamos. Miren qué fácil, muy simple. Al sacárselo, lo voy a dejar de lado, ahí. Ya puedo desplazar todo esto hacia atrás, ya, es lo que voy a hacer ahora. Y le voy a dar la distancia porque voy a hacer un supuesto de que voy a pegar este material. Ya lo vamos a pegar con una madera larga. Ya vamos a hacer, no sé, una, 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 una máquina. ¿Ya? Y vamos a colocar también este mismo atrás porque vamos a hacer algo bonito. Bueno, un ejemplo. Así que vamos a ver cuál es la distancia que tenemos de aquí hasta acá. La vamos a tomar en nuestra prensa y luego le colocamos el pasador. Muy simple, hagámoslo. Ok, he medido más o menos la distancia. Me voy a colocar aquí mi pasador. Muy fácil de hacerlo. Ok, colocamos el pasador para que no se mueva. Ahí está. Y ya tenemos listo nuestra prensa. Vamos a colocar la base. No sé, la queremos encolar, queremos pegar. Voy a sacar los guantes. Eh, vamos a hacer un trabajo con ella. La colocamos aquí. Colocamos el segundo. Ya se supone que aquí vamos a encolar, vamos a, a pegar, vamos a hacer algún trabajo. Y acá vamos a comenzar a prensar, ¿no? simplemente apretamos ya y tenemos una buena distancia y tenemos un equipo firme para poder hacerlo. Se dan cuenta que se puede doblar y no se va a perder eh, la rectitud, pues simplemente porque le hicimos este eh, esta manilla. Miren, ve, ahí yo lo puedo mover, miren, sin ningún problema. Y ahí está, se está apretando. Ya estamos casi listos. Y aquí empiezo a hacer fuerza ya, porque estoy apretando para que esto quede perfecto. Se dan cuenta, miren, amigos, ahí tenemos listo para eh, trabajar, colocar ya encolado, esperar que se seque, colocarle sus pernos, sus tarugos, lo que ustedes estimen conveniente. Y nos queda un tramo largo para seguir. Trabajando si queremos, por ejemplo, hacer una puerta, ya la mitad de una puerta en este caso, porque mide un metro, así que podemos hacer la mitad, prensarla y luego eh, o hacer una más larga, pero podemos ir colocando todas eh, las maderas que queramos adosar. Y miren, queda muy firme. Miren, no se suelta, porque está muy bien apretado. Y como ya les dije. No es necesario hacer mucha fuerza porque queda muy bien adosado. Como tiene buenas paredes, está muy bien para poder realizar. Miren, ahí se afirma muy bien por detrás. Lo mismo por acá. Tiene muy buena pared para poder trabajar. Y ahí está, señores. Hemos terminado un sargento, una prensa larga para hacer trabajos de manualidad, de soldadura, lo que ustedes estimen conveniente. Amigos míos, hemos terminado, espero que les haya gustado. Mi nombre es Dani Fertobar y nos estamos viendo el próximo capítulo. Chao, chao.